Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a un pequeño vídeo especial. En este vídeo os traigo mi opinión personal, análisis acerca del nuevo Sniper Elite 3. Antes de comenzar el análisis, decir que gracias a 505 Games por facilitarme una copia del juego y así poderos hacer un análisis ya habiéndome pasado el juego y habiendo visto todos los elementos que ofrece el juego. Como resumen principal o como titular, por así decirlo, se podría decir que Sniper Elite 3 es mejor y bastante más variado a nivel de posibilidades que su anterior entrega V2, Sniper Elite V2. Esto se debe a varios factores. Antes de nada, decir que esto es una opinión totalmente personal, tras haberme pasado la campaña entera, haber jugado al multijugador, incluso los desafíos que incluye este juego. Lo que primero notamos, a diferencia de su predecesor, es que es muchísimo más grande y es, digamos, dentro de las misiones, de la limitación de las misiones, es un mundo abierto. Es decir, tú puedes afrontar las misiones de las formas que tú quieras, puesto que te dan, digamos, como un playground, un escenario bastante grande, para que tú puedas realizar las misiones a tu antojo siempre y cuando sigas los objetivos. Con la ayuda del RDG, voy a inhabilitar este campo de aviación y dejar a Valen sin suministros. Avanzaré desde el oeste y me instalaré cerca de la puerta sur. Cuando el LRDG inicie su ataque, os cubriré. En cuanto aparezcan, esto será un infierno. Lo más sensato sería destruir la torre de comunicaciones y reducir los refuerzos. En cualquier caso, hará ruido. Si lo comparamos con su anterior entrega, era un juego lineal y más bien pasillero, dentro de que hubiese algunas plazas y demás, pero la verdad es que era un juego que se centraba en ir directamente por donde el juego te quería llevar, aunque tuvieses algún que otro camino alternativo. La versión que yo he podido jugar es la versión de Play 4, y la verdad es que a nivel gráfico luce bastante bien. Desconozco cómo lucen las versiones de la anterior generación, pero la verdad es que es un juego que luce muy bien, con unos gráficos bastante bien definidos. En Play 4 va a 60 frames por segundo, una resolución de 1080p real, y la verdad es que la fluidez a nivel de texturas, partículas, explosiones, las killcam tan famosas de esta serie, lucen mejor que nunca. Y hablando de killcams, he de decir que han añadido alguna que otra cosa curiosa, sobre todo en este ámbito, y es las killcams de vehículos. No es que haya demasiada variedad, puesto que tampoco te encuentras con muchísimos vehículos a lo largo de la campaña, pero sí es verdad que bueno, le añaden una variedad y se ve que hay una pequeña evolución en el término de los killcams, que ya sabéis que este juego prácticamente le debe mucho a eso, porque es lo que hace que sea más espectacular y más entretenido de jugar. Evidentemente las podemos quitar, las podemos hacer que salgan con menos frecuencia, o incluso las podemos quitar mientras está sucediendo la killcam, simplemente pulsando el botón X si llega un momento de la partida en el que no queráis ver tantas. Es una opción. El juego se divide en unas 8 pantallas, de las cuales la primera dura una media hora, es más bien como una introducción, se llama Tobruk, y el resto de ellas, a nivel personal, a mí me ha durado una hora cada pantalla. Una hora haciendo o intentando hacer todos los objetivos secundarios que te van saliendo.
Cada pantalla tiene sus dos, tres objetivos principales, pero luego hay unos objetivos adicionales que el juego te los va indicando cuando te acercas a un lugar determinado, o simplemente te lo indica al principio de la misión para que tú puedas hacerlo mostrándotelo con un distintivo especial en el mapa, que lo podemos abrir en cualquier momento manteniendo pulsado el botón touch del mando de Play 4 en mi caso. Hay otros objetivos secundarios que no te indican dónde están las cosas y tienes que rebuscar un poquito, y suelen estar bastante escondidas alguna que otra cosita, la verdad. Os digo, una hora por cada misión. La verdad es que yo me lo he tomado con mucha calma, intentando ir con sigilo, que eso es una de las grandísimas cosas que tiene este juego. Yo no sé vosotros, pero a mí el Sniper Elite versión 2, pero no me hagáis caso, es V2, me duró unas 5 horas, literalmente, la campaña en normal, y estas han sido unas, entre repeticiones y demás, han sido en total unas 8 horas y media más o menos, lo que me ha durado la campaña, tomándomelo con muchísima tranquilidad. Y ahí se nota muchísimo, sobre todo, el esfuerzo que han puesto en que no sea un juego bastante lineal, sobre todo teniendo en cuenta que es como una especie de sandbox dentro de las misiones que te ofrece el juego. Otros aspectos. El multijugador, no sé en el resto de versiones, ni en Xbox One, ni en PC. Bueno, en PC por lo visto creo que sí que va bien, ni en las anteriores, ni en las versiones de consolas anteriores, pero en Play 4 funciona un poco mal. Necesita un parche porque se sale de las partidas. No es que se salga de las partidas, sino que a lo mejor estás esperando en el lobby para entrar a una partida, de repente te dice que te han expulsado antes de comenzar la partida, o que el tiempo de espera ha sido demasiado, o bueno, a lo mejor estás en una partida y de repente el host se va y se acaba la partida. Pero bueno, por lo menos te da la experiencia. Tienen que mejorarlo en la versión de Play 4, sí o sí, porque una vez que entras, el juego no tiene lag. Va muy bien, pero le cuesta muchísimo entrar en las partidas, muchísimo. A veces incluso ha habido días que ni siquiera he podido jugarlo por esta razón. Pero una vez dentro, la verdad es que el juego tiene no demasiados mapas, pero son bastante amplios ellos, la verdad. Y a pesar de que es un juego de francotiradores, está muy bien llevado. Sobre todo porque tienes que fijarte mucho en los detalles a la hora de descubrir los enemigos. Disponemos de los prismáticos para poder marcarlos a todo y que todo nuestro equipo lo pueda ver. También, al ser un juego que está desarrollado en África, cada vez que un enemigo apunta se ve el destello del francotirador y puedes hacerte una idea de dónde estás. En el multijugador no hay killcams internas del cuerpo humano, pero sí que hay como una pequeña animación de dónde le das, aparte de la distancia que a la que has eliminado tu objetivo. La verdad es que a nivel multijugador no es que simplemente sea un complemento pequeño, cutre y ya está, no, sino que tiene bastantes modos, dentro de los cuales destacaría dos de ellos, que son No cruces el río, creo que se llama, o No cruces se llama, y un duelo por equipos a distancia. Es decir, en el primero de ellos el mapa está dividido por la mitad y no puedes pasar a la otra parte del equipo contrario, y es como un combate de francotiradores a distancia, sin necesidad demasiado de atravesar el mapa, porque directamente no puedes. Y luego el otro es un duelo por equipos, un rey de la distancia, creo que se llama el modo de juego, que es: a más distancia mates a tus enemigos, más puntos vas a recibir y tu equipo ganará posiblemente. Es decir, que se premia mucho las largas distancias. Que este juego hay que tener en cuenta que, bueno, en el multijugador utiliza la balística simple del modo normal del modo campaña. Es decir, simplemente te aparecerá un rombo en el que a medida de la distancia, la posición del enemigo, pues tendrás que disparar ahí para que la bala coja esa balística que ya os digo, normal. Dispone de 4 niveles de dificultad. Tenemos el fácil, normal, sniper élite y luego uno que es auténtico, que no puedes guardar la partida en toda la campaña. O sea, es una chetada tremenda, tiene su trofeo correspondiente, pero son 9 horas sin parar de jugar o dejando la play encendida. O sea, es un poco extraño, y con balística real, todo se ha dicho, el viento, el pulso del protagonista, que la verdad es que eso es una cosa que está bastante bien hecha. Si vas agachado, tu pulso se mantiene estable, si te tumbas, se recupera muy rápido, si corres, te sube el pulso a 120 y enseguida ya la mirilla no puedes utilizar el tiempo bala y se mueve muchísimo. Y sin correr, simplemente porque vayas andando de pie, te sube el pulso también muy rápido. Así que jugar con sigilo viene bastante, pero bastante bien.
du schon das Neueste über den Wüstengeist? Das ist doch alles Unfug. Ist es nicht. Man wiegt sich in Sicherheit und dann... Zack! Und dein Kopf ist weg. Nanu? Was zum Teufel? Antes de entrar en los puntos negativos, deciros una pequeña cosa de la campaña. Y es que disponemos de 4 rifles francotirador con 4, digamos, sets para poder personalizar cada uno de ellos con lo que queramos. Pues, por ejemplo, uno con un rifle que tenga mejor, que sea semiautomático, otro que sea de cerrojo, y le podemos meter minas antiterrestres, minas de tracción, dinamita, botiquines, pistolas, que hay 3 pistolas, de las cuales a mí personalmente la que más me gusta es la primera que te dan, que es la... La Belrod, como le llames, que es la única, bueno, la única silenciada que te dan al principio, y la verdad es que tiene 16 balas y es una chetada tremenda, porque, ya ves, no te descubre. Y bueno, podemos modificar esos diferentes slots para poder adecuarnos a las misiones, para poder afrontar las misiones de una mejor forma. Si es verdad que las armas secundarias, que suelen ser la Thompson, la MP40, el Panzerschreck y alguna otra más que se me olvida, que es una francesa, creo que es. La verdad es que no me acuerdo ahora mismo mucho, pero bueno, son un total de otras 4 o 5. Son armas totalmente normales que sirven para sacarte de un apuro, pero realmente las importantes son la Belrod y los snipers, que funcionan de lujo, que realmente es al fin y al cabo lo que tiene que funcionar y con lo que te vas a divertir. Aparte de ello, al igual que en la anterior entrega, hay fases, de hecho en casi todas de ellas, en los que hay sonidos acústicos del ambiente, por ejemplo aviones, puedes sabotear los motores, puedes sabotear diferentes cosas para que hagan ruido y así camuflar tus disparos en el momento que suene, sale un indicador en la pantalla para que puedas disparar, que tus disparos queden camuflados. Bueno, dicho todo esto, la verdad es que el juego está bastante, bastante bien, mucho mejor que la anterior entrega, os gustará sin lugar a dudas. Voy a entrar, digamos, en los puntos negativos que tiene este juego, que tampoco es que sean demasiados, pero sí hay alguno que me ha llamado muchísimo la atención y que realmente carece de sentido, por lo menos para mí. Uno de ellos, evidentemente, ya es el multijugador. Pero bueno, os hablo exclusivamente de la versión de Play 4. Creo que en Xbox One pasa algo parecido, donde no pasas en PC, y ya os digo, en las versiones, eso tengo entendido, y no tengo ni idea de lo que ocurre en las versiones de Play 3 o 360, puesto que no las he jugado, que por cierto salen a precio reducido, todo se ha dicho también, ¿eh? Quizás el punto negativo más gordo que yo he visto, por lo menos en dificultad normal, es que el juego te da la opción de que puedas mover los cuerpos. Esto no es algo malo, pero cuando un enemigo ve un cuerpo muerto, no hace nada. Es decir, los enemigos tienen tres indicativos de aviso, tanto si disparas como con el francotirador o con cualquier arma que haga ruido, como si te ven. Es decir, si tú estás con un francotirador y no hay ruido ambiente que te pueda ocultar, tienes 3 estados de alerta de los enemigos.
Uno de ellos están alerta porque han oído el disparo. El segundo de ellos están buscando la posición, empiezan a rastrear. De hecho, en la parte inferior izquierda de la pantalla veréis, porque estaréis viendo un gameplay de fondo, que hay, bueno, si me alertan, hay como una barrita al lado del mapa que se va rellenando en tres estados. Y el tercer disparo ya van directamente a tu posición porque saben dónde estás. Luego, una vez que te descubren, tienes un método de reubicación, es decir, tienes que alejarte unos 50 metros de la posición para poder reubicarte y que el enemigo deje de buscar o entre en el anterior modo, en el de búsqueda. Bueno, yéndome, que me he ido un poquito del tema, pero os tenía que explicar eso también. En modo normal, por lo menos, una vez encuentran el cuerpo, se les llena el circulito amarillo, que es que están alerta, van al cuerpo, dicen, hay un cuerpo muerto, lo miran, se quedan un rato mirando, buscando así, de enfrente, y se van. Ni dan la alarma, ni llaman a compañeros para que vayan a verlo, ni nada por el estilo. Entonces, es un poco... La verdad es que le quita muchísimo, 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 muchísimo realismo al juego en ese aspecto, por lo menos ya os digo, en modo normal, porque es que ni siquiera dan la alarma, es decir, vamos a buscarlo. No, ahí se queda. Ya está. Entonces, la función de recoger cuerpos queda inutilizada, porque es que te da igual, es como lanzar una piedra para llamar a un enemigo. Pues igual, lo dejas ahí, lo miran... Y de repente vuelven a su posición normal. Están un rato alerta, pero ya está. Nada más. Bueno, ese sería el punto más fuerte a nivel negativo que tiene el juego. Si es verdad que hay algún que otro bug, como que de repente te puedas meter dentro del suelo o te caigas. No me ha pasado a mí, pero lo he visto. A mí el de meterme dentro del suelo sí me ha pasado. Pero bueno, luego sales normal. Y bueno, un fallo que tiene la Play, que es el fallo... que de repente se te sale del juego al interfaz, pero eso pasa a la Play 4 y todavía están para arreglarlo. Las soluciones que han dado no sirven y hay mucha gente que le pasa. A mí me ha pasado un par de veces, una vez en el multijugador en medio de una partida y en la campaña me ha pasado una vez, pero no más. No se me ha corrompido ni la partida guardada ni nada por el estilo. Bueno, os he hablado bastante... Bueno, luego tiene los modos desafíos que son, digamos... hay uno que es bastante curioso, que es que es en cooperativo y uno de ellos utiliza los prismáticos y el otro es el francotirador. La verdad es que mola mucho, son solo dos misiones, pero mola muchísimo. Y luego tenemos el típico sistema de oleadas de cualquier juego. Un total de 15 oleadas, tendrán 30 segundos para poder moverte del escenario, puesto que te indican por dónde van a salir los enemigos y cada vez van cambiando de posición. Te dan 30 segundos para reabastecer munición, poner explosivos y todo. Y la verdad es que está bastante bien, lo puedes jugar tanto solo como en cooperativo. La verdad es que el juego tiene bastante contenido y es una clara evolución a bastante mejor del Sniper Elite V2. Entonces, como resumen, lo voy a decir así: partes buenas o cosas buenas que tiene este Sniper Elite. Muchas posibilidades de pasarte la misión, puesto que te dan un escenario sandbox dentro de cada misión. Puedes tomarte las misiones como quieras y tienen bastante duración. Para mi gusto, un poquito más largo de lo habitual. Ya os digo, una hora por cada misión me he tirado yo. A nivel gráfico, es una clara evolución. La verdad es que se nota mucho, por lo menos en las versiones de Next Gen. Se nota, se ve que hay una diferencia. La killcam de los vehículos junto con la killcam normal, la verdad es que ha sido mejorada, se nota. Incluso la reacción de los enemigos al disparo es realista. Es una campaña el doble de larga que la del anterior juego, por lo que bravo, chapó, se agradece. Bueno, como puntos negativos voy a añadir uno más, que es que se me ha olvidado,
pero es que lo voy a decir ahora. Como puntos negativos, evidentemente, que la inteligencia artificial hay a veces que te ve en sitios que no te debería ver, que no te debería ver. Por ejemplo, vas a intentar apuñalarle por la espalda y de repente haces un giro raro con la cabeza y ya te ha visto, pero totalmente random, totalmente aleatorio, que no es nada realista, y te ve, y a lo mejor estás de noche al lado de un sitio que estás con la luz de la luna, que se ve. Pasas enfrente de lado para apuñalarle por la espalda y de repente no te ve. Tiene esa inteligencia artificial que hay que mejorarla bastante en esos aspectos. El multijugador, que hay que arreglarlo, pero yo creo que eso con un parche se soluciona. Y una de las cosas importantes que me pasa con este juego, y que me pasó con el anterior también, así como remate final, y es que el personaje es lo más plano del universo. No tiene trasfondo. Es simplemente un soldado que va a pasarse unas misiones y se acaba el juego. O sea, tuve la misma sensación que cuando me pasé el Sniper Elite V2. Es decir, un soldado que se llama Carl, que es francotirador, que tiene cero trasfondo, que es plano, no tiene miedo a nada, todo de frente, se pasa 8 misiones y se acaba el juego. A ver, hay una historia. El final es que te vas a hacer un objetivo en concreto que la historia te indica. Sí. Pero la sensación al pasarme el juego es la misma sensación que al pasarme la segunda misión del juego. La misma. Me he pasado la misión, pero en vez de decirme siguiente misión con una pequeña fotografía indicándome qué es lo que va a suceder en la siguiente misión, de repente salen los créditos. O sea, creo que es un juego que si le pones personalidad al personaje, le pones un trasfondo, o incluso lo llevas al pasado cuando era más joven, o cuando estaba formándose, sino cuando a lo mejor ya se hizo francotirador y lo metes en otros ambientes y que tenga un poco de pasado, que notes que se preocupa un poco por lo que está sucediendo, excepto en una parte de la pantalla del juego, que sí es verdad que durante un ápice se ve un poquito, pero es un personaje extremadísimamente plano, si es un francotirador y tal, pero ya que es un videojuego se podría explotar de otra forma. Es eso, cuando me pasé el Sniper V2, dije, vale, me lo he pasado bien, pero no tengo la sensación de que he terminado. Pues en este, sí, has cumplido tu misión, que te la indican bien, la verdad, pero terminé muy, muy, muy similar al 2, la verdad. Te quedas como diciendo, vale, van a hacer más juegos, que eso no es malo, pero bueno. Bueno, chicos, os he dado mi opinión, he hecho este análisis, sobre todo a nivel personal, más allá de un texto profesional. Yo prefiero haceros estos análisis así, y evidentemente dar gracias a 505 Games por facilitarme una copia del juego para que yo pueda daros esta opinión. Así que nada, ¿qué nota le daría? La verdad es que teniendo en cuenta que es un juego bastante superior a la anterior entrega, yo creo que es un juego de 8. Es un juego de 8. Y si siguen así, y si lo siguen haciendo tan bien como lo han hecho este juego, creo que podrá incluso tener más notas, pero ya os digo, el personaje yo creo que o lo cambias, o si lo dejas igual, métele trasfondo, métele chicha para que te preocupes por ese personaje. Creo que es algo que le daría muchísima vida al juego. Chicos, espero que os haya gustado. Es un vídeo diferente. No quiere decir que vaya a ser habitual, pero bueno, siempre que toque, pues espero que os guste. Y si así ha sido, por favor, no dudéis en dejarme en los comentarios si tenéis el juego, que os ha parecido, si lo estáis disfrutando, que os ha parecido. Y los que no lo compráis, pues dejadme en los comentarios si os ha servido. Y dejadme en los comentarios que os ha parecido. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle al botón me gusta justo debajo del vídeo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y hasta la próxima.